Parto yo, parece. Hace la presentación. Hola, buenas tardes. En el marco de la celebración del patrimonio, tenemos este conservatorio con Domingo Santa María, Melisa Jaime, Jorge Martínez, sobre el valor patrimonial de los archivos de arte y responsabilidad social de su preservación. Es un momento relevante, sobre todo en atención podríamos denominar a la pulsión de archivo que en las últimas décadas se han producido en el país. Tradicionalmente, el grabado, de ser considerado una historia menor, en las últimas décadas ha pasado a ser una historia sumamente relevante respecto de sus prácticas y en términos de su estudio. Desde esa perspectiva, no es menor el hecho de que asistamos a este conversatorio con Domingo Santa María, que es artista visual y además que se ha hecho cargo desde su práctica artística y por razones de estudio de precisamente qué significa constituir un archivo. Dentro de lo que es la casa del Museo Universitario del Grabado, el MUG, que estamos en un proceso de rodaje, dos personas que son sumamente relevantes en ello, también Jorge Martínez, artista visual, académico, encargado de la conservación de la colección de dicho museo, y Melisa Jaimes, que además en nuestra casa de estudio se ha formado en un magíster en arte, mención patrimonio, con todo lo que tiene que ver el tema de la puesta en valor y trabajar desde el museo. El tema de los archivos, pequeña introducción que me voy a permitir muy rápida, es una situación bastante reciente, cuando digo reciente en todo caso, a propósito de esta temporalidad asincrónica que estamos viviendo en estos días en un contexto de excepcional, pero no menor, de una pandemia, es prácticamente de hace dos décadas en el país. Recuerdo haber participado en el equipo de investigación el año 2000, en una curatoría que organizó el Museo Nacional de Bellas Artes Chile 100 años Artes Visuales, que la dividió en tres etapas. Y en ese momento, precisamente, constatamos la ausencia de una cultura de archivo en el país. Felizmente, situación que en el último tiempo se ha ido modificando y podríamos hacer un juego ahí con un título de Sol Rogni, cuando ella habla de el furor de archivo que se ha empezado a producir en el último tiempo. Así que de esa perspectiva es sumamente interesante respecto de lo que es la historia del grabado en el sistema de arte chileno, contar con lo que es que nos va a contar Domingo Santa María, precisamente esa historia que ha ido acumulando el taller 99, y especial recuerdo en atención a los días recientes, como hice mención que como museo Universitario del Grabado, despedíamos a Roser Bru, pero también
con la emoción de saber que quedaba su memoria en nuestra colección. Y, por qué no decirlo, desde los afectos, desde mi experiencia académica, curatorial y escritural, mi primer texto que yo escribí sobre crítica de arte en un tiempo en que estuve desarrollando esa práctica, precisamente fue sobre Roser Brough. Vaya mi recuerdo hacia ella, porque además por la virtud humana y su calidad como persona que tenía. Así que eso nos permite dar inicio y te cedo, Domingo, la palabra. ¿Dónde se pone el audio? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Invitación que a título del taller 99, ¿no? De mi persona. Sin duda, en esta semana en el taller estamos de luto. Se nos fue una de las fundadoras, un pilar absoluto, que es Roser Brough, que estuvo hasta hace muy poco participando. Era increíble con su edad, llegaba y estaba ahí, almorzaba y nos hacía cariño, y opinaba con autoridad y con tripas. O sea, ella hasta el último minuto no fue una mujer para nada pasiva en lo del arte, y dejó un legado tremendo. Bueno, yo simplemente hoy día, dentro del tema por el cual hemos sido invitados, voy a contar mi experiencia de haberme asomado al archivo del Taller 99, ¿ya? Y contar la sorpresa al asomarse a un verdadero tesoro, ¿ya? Yo tengo personalmente una cierta como tendencia a buscar tesoros y bueno, partí participando como artista en el taller y al poco andar, por una práctica de curatoría, etcétera, pedí permiso para entrar así en donde están hoy día los archivos que han sido guardados, y yo creo que eso es lo que vamos a ir conversando con más tengo que compartir algo y no lo encuentro, perdonen, han sido que no me deja compartir. Perdón, era un segundo que no encuentro lo que tengo que compartirles. Ahí está. Vamos a ver la versión. Ya. Compartir pantalla. Aquí estamos. Supongo que puse la versión que corresponde. Bueno, estamos como bien. Digo, estamos en el Taller 99, frente a un archivo que es una joya, y cualquiera que se asome se da cuenta el valor que tiene, ¿ya? El taller este año cumple 65 años y han pasado por ahí 500 artistas en los últimos 65 años, por lo cual han pasado quizás todos los artistas más relevantes del arte contemporáneo chileno, ¿ya? Entonces, hay un archivo, dado que al ser grabado, por muchas veces quedaba un ejemplar del tiraje en el archivo, de más de 1000 obras, ¿ya? Obras y que están ahí, están en carpetas, están en archivadores, están en estas planeras, pero que falta mucho para que sea realmente un material que se pueda acceder, que se sirva de inspiración para artistas, que sirva de material de estudio para estudiantes. Falta mucho. Y ahí es lo que yo un poco les comentaba antes que partiéramos, que al entrar en este tesoro, uno rápidamente ve que hay un tesoro que le falta mucho
para hacer un tesoro que sirva, como se dice hoy día, que se democratice y pueda ser usado libremente por las personas que realmente les interesa el arte, o las personas que trabajan en el arte o el estudio, ¿ya? Entonces, yo quiero dar vuelta hoy día a mi presentación en términos de esto, de que, no sé, seguramente, como decía, en el museo también han partido de una situación precaria y han ido formando hoy día. A mí me tocó visitarlo en enero y lo que hoy día tienen es una maravilla y está en el top de los estándares de las colecciones en Chile, ¿ya? Entonces, nosotros creemos que tenemos un pendiente de cómo poner este tesoro en valor para ser utilizado. Cuando uno se pasea por este archivo del museo, del taller 99, no solo están estos 500 artistas, estas 1000 obras, están las 5 etapas del taller 99, que marcan las etapas del arte también contemporáneo. Está esta fundación, el año 56, que hace Nemesio Antunes, recién llegado de Estados Unidos, de haber participado en el taller de Heiter, que es un taller donde se formó Miró, se formó Dalí, o sea, el artista contemporáneo que uno diga ha pasado por ese mismo taller donde tuvo la suerte Nemesio, Mata y también Zañartu y algunos otros chilenos, pero es un taller que marca la historia del arte en el mundo. Y Nemesio trae esta iniciativa y llama y convoca a un grupo de artistas donde desde la primera convocatoria aparece la Rosel Bru, la Delia Alcarril, la Florencia Mesti, Carmen Silva, bueno, Ricardo Irarrázaval, por decir varios, la Dina es muy difícil, Dubriski, perdón. Pero ahí hay un núcleo duro de artistas que después siguen marcando en el oficio del arte, en este oficio no, que ponen el valor en el grabado, en la imagen, y en particular el taller, en el espíritu colaborativo de trabajo en el taller, en el arte, ¿eh? El arte en general es un oficio solitario, los artistas son personas buena onda, pero son cada uno en su rincón, en su taller. Acá se genera un estilo de trabajo muy especial. Ese estilo lo sacan a una segunda etapa, que es esta etapa que se va a la Universidad Católica, donde de ahí se genera se instala el taller 99, entre el año 56 y el año, no tengo pero es un periodo no muy largo, pero muy marcador. Ahí aparecen grabadores como Eduardo Vilche, que se integran en esa etapa. Bueno, misma. Y esa etapa termina con un largo paréntesis, que también es un largo paréntesis que se produce en el arte en Chile. Hablamos de todo el periodo de la dictadura, gobierno militar, digamos, donde los artistas sufren distintas situaciones, algunos exiliados, algunos desaparecidos, y algunos que quedan un poco en el anonimato y en una situación bastante más de segundo plano, ¿ya? Y volviendo a la democracia, se refunda el taller. Se refunda el taller, Nemesio vuelve también, Nemesio estuvo fuera, vuelve con la inquietud de volver a tener este espacio, y se instala en la Casa Larga, que es como un anexo de otro proyecto, ¿ya? En Bellavista, el proyecto de la Carmen Walk, hasta que el taller se pone los pantalones y el año 85 se independiza, es absolutamente autónomo, y se genera el taller 99, Corporación Cultural Taller 99. Ahí ya se estructura este archivo, ¿ya? Se estructura, hay un primer fondar, ahí hay un tema que alcanza a generar una primera estructura, algunos materiales, pero seguimos con una cosa que es muy precaria, y que
Además, si se maneja con los estándares del año 85, ni siquiera estamos cerca de la digitalización de las obras o el archivo más digital, que es lo que hoy día correspondería si pensamos que lo que viene es compartirlo y usarlo de inspiración y difusión del grabado. ¿Ya? Bueno, la etapa siguiente es la actual, donde hoy día está el taller 99, que desde el año 2011 está en la calle Sañartu. Todo esto siempre han estado rondando en la comuna de Providencia, en Santiago, cosa que es una casualidad, pero es un dato. Entonces, hoy día existe este material que muestra estas cinco etapas, muestra a todos los artistas que han pasado por esta, por cada una de aquellas, va mostrando cómo van avanzando en su obra, en la estampa, en la imagen, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos como desafío de poder generar que sea un tema para compartir. Entonces, yo creo que está a la vista los problemas físicos y de conservación que hoy día tenemos, ¿eh? Tenemos unas pequeñas salas, está cerrada, tiene rejas, o sea, tiene algún nivel de seguridad, alarma, pero está lejos de los estándares que se requieren de clasificación, archivo y manejo de colecciones, ¿no es cierto? Un espacio poco luminoso, la humedad y la temperatura, menos mal, no son malas, pero no son las perfectas, y no hay espacio de trabajo, tenemos todavía precarios software, hardware y todo lo que hoy día se necesita para las clasificaciones. Yo simplemente voy a avanzar rápido para mostrar un par de fichas como hoy día estamos llevando. Ayer teníamos una larga conversación con Jorge Martínez para cómo ir generando coincidencias en cómo se manejan los archivos, cómo se manejan uno se va acoplando también en los estándares internacionales, en los sistemas Getty, los sistemas que hoy día usan en general las muestras en un museo, ¿no? Entonces, a nosotros solo decir todo lo que nos falta para poder compartir este tesoro. Yo creo que he insistido mucho, pero es que de verdad creemos que siendo la creación del grabado el corazón del espíritu del taller, y siendo este taller marcado con el espíritu colaborativo, lo que creo y he escuchado y dicen los directivos es las ganas de compartirlo, pero compartirlo de alguna manera que garantice la seguridad, que garantice la permanencia, que garantice que esto no se va a perder, que compartirlo sea una gracia. Hay un par de muestras, simplemente uno abre cualquier cajonera y aparecen joyas del arte. Tenemos a Irene Domínguez, tenemos a Eduardo Vilche, tenemos a la Dina. Y bueno, yo simplemente decir que yo creo que tenemos un problema en Chile de la falta de valorar los tesoros que tenemos. De repente nos desordenamos, las prioridades se nos dan vuelta y la historia está en los registros que tenemos, en las distintas colecciones, archivos, etc. Es donde quienes estudian tienen que ir a nutrirse. Y ahí están, pues ahí están ahí está el espíritu de estos pilares o estas personas que nos han ido precediendo y marcando. Entonces, simplemente terminar con que esta semana se nos fue una de los pilares, la Roser Bru, y bueno, su memoria queda en el archivo, queda su obra, están sus imágenes. Bueno, el desafío es pasar a la etapa de compartir y de socializar, democratizar la riqueza que está en los archivos, y en particular en el del taller 99. Yo con eso termino mis 15 minutos, no sé si los aburrí, pero eso es lo que tenía para compartir de este legado. Simplemente darle gracias a la gente que ha ido haciendo posible que el archivo esté. Yo pienso en la Gabriela Villegas, que ha sido quien se ha sacado la mugre
trabajando ahí como una egipcia y creando lo que hoy día hay, porque lo que hoy día hay es un muy buen pie para poder lograr avanzar, pero sin duda que los que han hecho de voluntariado antes que yo han sido unos héroes, ¿eh? Yo creo que con muy pocos medios han juntado y han cuidado y han preservado algo que a veces la gente pasa por el lado y no le da la importancia que tiene. Bueno, yo ahora sí que me callo. Muchas gracias. Gracias, Domingo, por tu contribución. De acuerdo a cómo está planteado esta conversación, le corresponde a Melissa Jaimes. Ella es encargada de documentación del Museo Universitario de El Grabado, quien nos contará su experiencia. Para nosotros es doblemente interesante por el hecho de haberse formado en nuestra casa de estudio como una alumna del Magíster en Arte, mención patrimonio, y que el día de hoy esté ejerciendo su formación profesional en esta instancia que es el museo, sobre todo en atención al rol que le cabe de mediación, de investigación y difusión de lo que es el grabado. Melissa, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, en lo que voy a centrar mi presentación es en hablar un poco de lo que es el centro documental, porque tengo entendido que hemos hablado mucho del centro, haciendo la difusión desde el museo, pero siguen habiendo como un poco de incógnitas o de confusiones frente a qué es el centro documental y cuál es su papel y cómo se va a desempeñar en el Museo del Grabado, ¿cierto? Entonces, también con el ánimo, espero de no aburrirlos, voy a contarles precisamente un poco de cómo está compuesto y cuáles son las actividades que desarrollamos al interior del CEDOC. Bueno, para hablar de la creación del Centro Documental es necesario remitirme brevemente al origen del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, que fue creado a partir de las obras que el maestro Carlos Hermosilla Álvarez legó a la universidad, como decía el profe, bueno, con el fin de preservarla y difundirla para futuras generaciones. Posteriormente, y como respuesta al incremento de las colecciones que el fondo albergaba, se empezó a concebir el Centro Documental con el fin de poner en valor el patrimonio archivístico de los artistas. De esta forma, el CEDOC se ha orientado a consolidarse como un espacio dedicado a la conservación, investigación y difusión de las unidades documentales que custodia, proyectándonos en un futuro, ojalá no muy lejano, sí, como un espacio con un amplio catálogo de fuentes especializadas en el arte del grabado. En el funcionamiento del CEDOC se llevan a cabo una serie de actividades que están enfocadas a la puesta en valor de las colecciones que alberga, entre las que se incluyen la limpieza y conservación preventiva de los documentos, la organización, clasificación y ordenamiento de los mismos, al igual que su respectiva digitalización. En esto que voy a decir coincido bastante con lo que hablaba anteriormente Domingo, y es que es necesario aclarar que todo esto es parte de un proceso extenso y lento, que actualmente se encuentra en ejecución, pero que entendemos como necesario precisamente por esta responsabilidad social para la preservación, que es el tema que esta noche nos ha convocado. Entre las principales colecciones, el CEDOC alberga documentación concerniente a los artistas Santo Chávez, Paca Giliberto, Sergio Rojas, El Loro Coirón, Guillermo Núñez, entre otros, así como un fondo bibliográfico conformado por libros, catálogos, monografías concernientes al grabado y a exposiciones de esta disciplina, al igual que algunos de sus representantes. No se me ha olvidado mencionar el archivo personal del artista grabador Carlos Hermosilla, pero lo dejé para mencionar en este momento lo último, porque al ser la colección más completa que tenemos y en torno a la cual surge el fondo, quisiera detenerme un poco aquí para contarles a grandes rasgos sobre los documentos que la integran. Estos documentos de la colección Carlos Hermosilla fueron en su mayoría recopilados por el maestro a lo largo de su carrera artística, juntando así una diversidad documental entre las que encontramos. Por una parte, documentos personales,
como el carnet de identidad, sus pasaportes, sus agendas de notas, credencial, su credencial de cuando fue delegado de los Pueblos por la Paz, entre otros. También tenemos fotografías, ya sean personales, familiares, de viajes, de su casa-taller, algunos retratos, algunas de su labor artística y docente en la Escuela de Bellas Artes del Viña del Mar, de sus alumnos y de sus exposiciones. Contamos también con catálogos que hemos agrupado en tres grandes tipologías, como son, de una parte, los catálogos nacionales. Aquí es importante destacar los salones de verano de Viña del Mar, el Salón Regional de Artistas, el Salón Oficial de Otoño, algunas retrospectivas y bienales de arte, entre otras. Podemos llamar una segunda tipología los catálogos sobre exposiciones internacionales que dan cuenta de los vínculos del maestro Hermosillo con la esfera artística latinoamericana principalmente. Y también tenemos una tercera tipología que abarca catálogos correspondientes a las exposiciones realizadas por el grupo de grabadores de Viña del Mar. Dentro de estos catálogos es de resaltar el del primer Salón de Grabadores de Chile, que fue en 1947, y también diversas muestras nacionales e internacionales en donde participaron algunos de los artistas que conformaron este grupo de grabadores. Artistas como Waldo Bravo, Marina Pinto, Pedro Scarpa, Lilo Salver, Medardo Espinosa, Ciro Sirva, bueno, entre otros. Eso concerniente a los catálogos. También dentro de la colección del maestro Hermosilla tenemos manuscritos y ensayos de autoría del artista que abarcan apuntes profesionales pensados como textos para catálogos, razonamientos sobre artistas y exposiciones, algunos bosquejos que él escribía para discursos y listados de exhibiciones que Hermosilla realizó en el exterior. Por otra parte, integra la colección la correspondencia recibida por el artista y que hemos clasificado en cartas postales y tarjetas. Aquí dentro de este grupo quisiera como resaltar un poco los remitentes, quiénes eran los que le escribían a Hermosilla. Tenemos personajes como Mario Bahamonde, Dora Puelma, Pablo de Roca. También recibía correspondencia de instituciones como el Coro de la Universidad de Chile, la Universidad Popular de Guatemala, la Librería del Congreso en Washington, el Museo Arqueológico de La Serena, la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad de Chile y la Unidad de Escritores y Artistas de Chile, por nombrar solo algunos. También hablando del valor de estos documentos, dentro de este grupo de correspondencias es importante resaltar un conjunto de postales realizadas por Andrés Sabela y que resaltan dentro del valor estético, porque fueron dibujadas por el mismo poeta, perdón. Por último, queda mencionar los poemarios de autoría de Hermosilla, al igual que traducciones que él realizó de autores como Walt Whitman, que nos recuerdan que el maestro también dedicó parte de su tiempo al campo literario, algunos recortes de prensa que Hermosilla coleccionó y también su biblioteca personal. Dentro de todo este legado que él dejó, también hace parte algunos documentos de la escultora, grabadora y ceramista Marina Pinto, quien también fue su compañera de vida, y otros concernientes a su hermano Tobías Hermosilla. Aquí en este punto creo que es importante hacer un breve paréntesis para mencionar que el acceso a las colecciones del Centro Documental es abierto a la comunidad, pero precisamente por este rol de preservación y en coherencia con nuestros protocolos internos, es necesario hacer previamente una solicitud a través de un formulario de inscripción. ¿Por qué? Porque al ser un centro documental y no una biblioteca, la información no se encuentra al alcance del visitante. La tenemos almacenada en los depósitos bajo condiciones adecuadas para su preservación, por lo que cuando alguien necesita consultar algo, nosotros debemos ir, ubicar la información, organizarla y prepararla previamente para que luego la persona la pueda consultar. Aquí ya cierro el paréntesis. Bueno, tampoco se me olvida que el motivo de esta noche es hablar de la responsabilidad social que tenemos frente a la preservación de este patrimonio documental. Y aunque parezca que me fui como por las ramas hablando un poco del CEDOC, en realidad fue bastante intencional,
porque creo que solamente visibilizando y dando a conocer estas colecciones es que vamos a poder entender un poco la importancia de la labor de preservación. Al acercarnos a las colecciones nos encontramos con una serie de factores, como también lo mencionaba Domingo, tanto externos como internos, que ponen en riesgo el patrimonio documental. De los externos solemos tener una cierta idea, así que solamente voy a mencionar unos pocos y que nos afectan fuertemente, nos afectarían fuertemente si llegasen a suceder. Catástrofes naturales como incendios, inundaciones, tsunamis, terremotos. También están otros externos que son por acción humana, como los robos o el vandalismo. Dentro de los factores internos está la misma fragilidad del soporte documental, que implica su vulnerabilidad ante microorganismos, la decoloración por el paso del tiempo o el amarillamiento por haber estado sometido a una luz directa durante mucho tiempo. También está la posible desintegración progresiva del mismo documento y que en conjunto con los factores externos son los que intentamos contrarrestar con medidas de prevención que contribuyan directamente a minimizar este deterioro, podríamos decirlo. Creo que también es necesario ahora hablar de un tercer tipo de problema, que es el que atañe específicamente a la información que aportan los documentos que nosotros custodiamos en el CEDOC. Y estos son, por un lado, la ausencia de fechas. Nosotros contamos con catálogos que nos hablan que la inauguración será en marzo del presente año o la próxima primavera, pero puede sonar muy poético y muy bonito la próxima primavera, pero al momento de realizar la investigación quedamos con la incertidumbre a qué año se refiere precisamente esa primavera. También tenemos algunos documentos fragmentados que donde no cuentan con encabezados o con final. Tenemos algunos que son manuscritos y que en algunas partes es ilegible ese manuscrito. Tenemos otros con datos inexistentes o incompletos. Por ejemplo, en correspondencia hay algunas que es, no sé, firmado por Juan a secas o simplemente no tiene remitente. Entonces, ante esto no hay mucho lo que podemos hacer. Quizá una investigación exhaustiva podría llenar algunos de estos vacíos. Pero por lo demás, nos queda pedirle a los creadores de futuros registros para que tengan en cuenta este tipo de omisiones y para que en lo posible se puedan generar a futuro documentos más completos con miras a la investigación. Bueno, lo anterior también porque como lo mencionaba al inicio el profe de Madrid, el grabado es una de las disciplinas artísticas que menos han sido documentadas en el país. Y si revisamos los manuales de historia del arte en Chile, podemos encontrar que en su mayoría es la pintura y la escultura de lo que se han ocupado. Entonces, la información que albergan los documentos que en el Centro Documental nosotros preservamos son una importante fuente para aproximarse, indagar, contextualizar y aportar un poco a la reconstrucción de la historia del grabado local, permitiéndonos investigar acerca de temáticas, no sé, como los primeros concursos de artes plásticas, como exposiciones de artistas nacionales e internacionales, que muchas veces fueron incluso organizadas por el mismo Carlos Hermosilla. Todo esto como a manera de ejemplo solamente. Quisiera terminar leyendo un fragmento de la obra de Irene Vallejo que dedica a los libros y a su fragilidad, pero que yo creo que a grandes rasgos se aplica para el patrimonio documental. Permítanme. Abro comillas. Nos gusta imaginar los peligrosos, asesinos, inquietantes, pero los libros son sobre todo frágiles. Mientras lees estas líneas, una biblioteca arde en algún lugar del mundo. Una editorial destruye ahora mismo sus fondos no vendidos para volver a fabricar pulpa de papel. No lejos de ti, una inundación sumerge en el agua alguna valiosa colección. Varias personas se deshacen de una biblioteca heredada en un contenedor cercano. Te rodea un ejército de insectos cuyas mandíbulas están abriendo túneles de papel para depositar sus larvas en un universo de pequeños laberintos en infinitas estanterías. Alguien está ordenando una purga de obras molestas para el poder. Un saqueo destructivo sucede ahora mismo en un territorio inestable. Alguien condena una obra por inmoral o blasfema y la lanza a una hoguera. Hay una larga historia de horror y fascinación que relaciona el fuego y los libros.
Galeno escribió que los incendios, junto con los terremotos, son las causas más frecuentes de su destrucción. Las llamas que aniquilan palabras estallan a veces de forma accidental, pero en muchas ocasiones son intencionadas. Quemar libros es un empeño absurdo que se repite con terquedad a lo largo de los siglos, desde Mesopotamia hasta el presente. Cierro comillas y bueno, espero que esta breve intervención haya contribuido un poco a la reflexión en torno a nuestra responsabilidad sobre la preservación del patrimonio documental. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Muy bien. A propósito de ejercicio de intertextualidad, el texto que ha citado de Irene Vallejo del 2020, publicado el 2020, es sumamente relevante y aprovecho de agregar a tu bibliografía cuatro textos que se vinculan con lo que estás señalando, que es El ojo en la mira, de Diamela El Tid, Contramarcha, María Moreno, Memoria Vegetal, Humberto Eco, Hay alguien ahí, de Peter Horner, que precisamente están en esa situación y que retomaré más adelante a propósito de lo que señaló inicialmente y tú también aludiste en su momento, que es el tema de, a propósito de preservación y la experiencia que estamos vivenciando en este mismo momento, que es la digitalización. Estar en un tiempo que nos ha puesto en otra dimensión, y respecto de la historia del grabado y de la imagen, me parece sumamente clave. Pero bueno, lo más importante es escuchar a nuestros invitados, y dejo a continuación a Jorge Martínez, que permite seguir en esta, podríamos decir, hilación, porque Jorge Martínez, artista visual, académico, actual encargado de la colección del Museo Universitario del Grabado, y tal como mencionaba Melissa, no es menor, y a veces, no, y creo que es el momento de relevar esa importancia de un museo universitario, la colección del Museo Universitario Grabado es ya prácticamente más de 9.000 piezas. A propósito de lo que mencionaba inicialmente, ¿no es cierto?, Domingo, de 1.000 piezas que alberga el Taller 99. Y dicho esto, ¿por qué? Porque Jorge Martínez también pasa en algún momento por el Taller 99. Entonces, de ese punto de vista, es sumamente interesante lo que nos convoca y lo que nos podrá a partir. Señalar a quienes nos están viendo, escuchando, la posibilidad, y bienvenido, preguntas, observaciones, que las vayan incorporando al chat. Digo esto en atención que Jorge hace la última intervención, y lo más importante, por cierto, es iniciar un diálogo respecto de lo que cada uno de las de quienes han estado están participando en este conversatorio puedan hacer algún alcance. Entonces, continuamos con Jorge, tal como señalé, que logra ese ejercicio de intertextualidad respecto de partimos con Taller 99, él se pasó por ese taller, luego vimos el museo, la colección del Museo Universitario del Grabado a través de Melissa, que está encargada de su documentación, y por cierto Jorge, que participa a propósito de
los archivos y la responsabilidad social de su preservación, que es el que nos va a dar cuenta de la colección. Jorge. Sí, gracias, Alberto. Bueno, el título ya es un título interesante porque hay una especie de el evento casi obvio, ¿no? Cuando se dice el valor patrimonial de los archivos de arte, o sea, creo que es indiscutible el valor. La cuestión interesante es cómo se puede poner en valor. O sea, hay un tema también que tiene que ver con cuál es la mirada que uno tiene que tener a estas colecciones. Desde ese punto de vista, la función de los archivos es muy compleja porque abarca tipos de público o tipos de lectores visuales o de otro tipo, críticos, muy, muy variados y complejos, ¿no? Tenemos artistas, investigadores, educadores, público en general y otras formas de aproximarse a una colección. Lo que plantea un primer, y quizás por el tiempo de la exposición no poder extenderme un poco más, pero clave problema o problema central en los archivos de arte, que es el desafío de la clasificación. Este es un tema que yo quisiera plantear porque más allá de lo que ha mencionado Domingo o Melissa respecto a la precariedad de las colecciones o el factor económico, a la precariedad de los medios, ¿no es cierto? Todo esto que estamos hablando, que son hechos absolutamente incuestionables y fundamentales, subsiste un problema de fondo que es el criterio de clasificación, que en obras complejas como la que nosotros tenemos, en colecciones grandes y complejas, se potencia y se multiplica mucho más. Entonces, esta problemática de clasificación plantea un desafío, ¿ya? Y yo quiero hablar un poquito de eso. Y ese desafío surge desde lo que ya planteaba Melissa en torno a los orígenes del Fondo de las Artes, que originalmente se llamaba Fondo del Arte, lo cual no deja de ser un matiz interesante porque había una mirada un poco más sencilla, un poco más reducida, un poco más simple. Ahora, después de un tiempo, después del 2007 sobre todo, empieza a llamarse Fondo de las Artes. Eso ya nos da una clave de que la cosa se va ampliando y se va volviendo más compleja. Pero en un principio, hace aproximadamente 20 años, ¿no es cierto?, el Fondo de Arte surge en la Universidad de Playa Ancha como una necesidad de preservar y de gestionar cuatro colecciones básicas fundamentales. Bueno, el Fondo Carlos Hermosilla, el legado de él, el Fondo Sergio Rojas, el Fondo Santos Chávez y el fondo que dejó Pilar Domínguez como, bueno, mi antecesora en los avanzados de grabado de la Facultad de Arte, que Pilar además dejó una extensa colección de obras de estudiantes. Y lo interesante de esto es que con eso también se abre a una especie de contemporaneidad en el uso y en el descubrimiento y en la creación de grabado. O sea, no solamente es un fondo que tiene que ver con el pasado, con los grandes artistas, las grandes colecciones, sino también con el devenir del grabado a través de los estudiantes y la práctica actual del grabado. Entonces, en ese sentido, ya de entrada estamos hablando de una colección compleja porque la del Fondo Carlos Hermosilla es una colección que no solo es prácticamente su catálogo virtual, digamos, su obra, ¿no?, su obra completa, sino estudios preparatorios, matrices y colecciones de obras de sus colegas, estudiantes, amigos, discípulos. Entonces ya estamos hablando de una colección inmensa de entrada y muy variada y muy compleja. A esto, digámoslo así, que sería como el estado inicial de la colección, se enfrenta un poquito la universidad, y es aquí cuando entro yo, porque a mí me llaman del punto de vista de la especialidad. Dice, bueno, tú eres grabador, acabas de reemplazar a Pilar Domínguez en la Facultad de Arte en el trabajo de los avanzados de grabado, bueno, hazte cargo de esto, que es un poquito gestionar esta masa, ¿no? Y ahí nos encontramos con una serie de desafíos que vamos desarrollando en el tiempo. Hay muchos colegas, profesores, amigos, artistas que contribuyen, que participan. Hugo Rivera, recuerdo, muy importante en este proceso de clasificación. El mismo Alberto Madrid, José Nordenfried, distintos académicos, incluso gente no solo de licenciatura en arte, sino, por ejemplo, Paulina Pacheco, que en ese entonces estaba en diseño, que se hace cargo de la colección, y gestores.
gestores, desde los gestores más generales como Miriam Parra o los propios rectores de la universidad, Oscar Quiró y por supuesto Patricio Sangüesa. Entonces uno se va dando cuenta que este asunto empieza a sumar esfuerzos de muchas personas para ir como integrando criterios para ordenar esta colección. Y un punto importante de inflexión es el 2007, cuando María Teresa Devia se hace cargo del fondo, y porque ella también le interesa introducir un elemento muy profesional en este enfoque, y para eso entra a trabajar en un cargo que yo considero fundamental, ¿no es cierto?, Viviana Zúñiga, porque ella como documentalista y archivista le aplica un criterio a esta colección. Y desde entonces, con Viviana y después con Ismael Díaz, que entra como asistente en este equipo, digamos, entre todos empezamos a dialogar cómo podemos ordenar esto. Y una primera ordenación que se produce de esta colección, se los voy a mencionar solamente para efectos de la complejidad de lo que estamos hablando, contemplaba separar esto, y de ahí se empieza a llamar Fondo de las Artes, ¿no?, en distintos tipos de fondos. Ya está el ABI, el Archivo de Artes Visuales, ¿no es cierto? Hay uno muy chistoso, el FBI, el Fondo Bibliotecario, el Fondo Bibliográfico, ¿no? Muy, muy curioso. El Archivo de Artes Musicales, hay distintos fondos, el Archivo Fílmico, que empiezan a engrosar esta colección. Y dentro del Archivo de Artes Visuales, solamente como ejemplo, se empieza a hablar de subfondos, que equivale en un primer momento a lo que eran las técnicas de grabado. Luego viene secciones, lo que equivaldría a las familias de grabado, y dentro de eso, en las subsecciones, a lo que correspondería las técnicas. Por ejemplo, si lo ponemos en un ejemplo, el Archivo de Artes Visuales contenía el subfondo de grabado, luego la sección de calcografía o familia de técnica, y por último, la subsección de técnica Aguafuerte. Entonces, Aguafuerte pertenecía a calcografía, que pertenecía a grabado, que pertenecía a artes visuales. Pero esto, en un principio, hay que entenderlo, estaba en torno a cuatro nombres principales o a cuatro autores o artistas que alimentaban el grueso de esta colección. Cuando la colección empieza a crecer y se empieza a volver cada vez más compleja y pasa a llamarse Fondo de las Artes, en ese momento entonces ya este criterio se vuelve insuficiente. Y esto es una cosa que comentábamos ayer con Domingo. El problema es que este tipo de cosas es un organismo vivo que va creciendo. Entonces no es algo fijo, estático, que uno lo mantiene ahí y dice, ya, esto está ordenadito, está listo. No. En otras palabras, esto es una cosa que uno tiene que tratar de proyectar en el futuro y tratar de crear un ordenamiento, una clasificación que valga no solo para lo de ahora, lo del pasado, sino también para lo que va a venir. Y en ese contexto entonces surge la necesidad de ampliar aún más esta clasificación, y el Fondo de Artes Visuales pasa a tener como subfondo a los autores o de autor, que para que ustedes tengan una idea, en un principio eran alrededor de 120 y ahora son 663 hasta el corte del 2019. Yo calculo que en este momento ya estamos superando los 700 autores, para que ustedes tengan una idea. Luego de ahí se pasa a, esto era el subfondo, se pasa a la sección que se va a llamar ya grabado, porque ahora tenemos nada menos que 18 secciones, y se las voy a mencionar para que ustedes vean la complejidad. Tenemos grabado, voy a dar cifras para que ustedes tengan una idea de la colección, ¿no? 4.815 grabados, grabados intervenidos, o sea, piezas únicas, 572, pinturas, 401, dibujos, 4.139, monotipos, 121, monotipos intervenidos, 3, collage, 20, matrices, 433 matrices, 149 reproducciones firmadas, que van desde la fotocopia a los afiches firmados, afiches mismos, pero afiches de autor, creados por los autores, 140, fotografías de autor, 64, gráfica digital, que eso es una técnica mucho más contemporánea, 227, gráficas digitales intervenidas, en su mayoría del maestro Guillermo Núñez, 115, libros de autor o libros de artista, 67, obras en conjunto, hechas por varios autores, 11, esmaltes, 11, esculturas, 61, y 8 objetos de arte. Esto nos da un total de
18 subfondos distintos, para que ustedes tengan una idea, con 18 secciones distintas para un total de 663 subfondos, lo que al corte del 2019 equivalen a 11.346 obras. Como decía Alberto, hay más de 9.000 grabados, pero no solo grabados, es todo este universo, este abanico que nosotros hemos desplegado aquí, que yo estoy seguro que en el futuro va a seguir aumentando, en, no solamente en números, sino en secciones y en autores, lo cual va creando, como les decía, desafíos de clasificación. Y esto entonces nos lleva un poquito a nuestra gran tarea futura respecto a la conservación y la gestión de esta colección. Y es cómo cumplir los criterios en cuanto a las funcionalidades de las colecciones. Porque, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un archivo como el ABI, un inventario como el ABI, considera muchos aspectos, ¿ya? Los típicos que uno conoce, ¿no? El autor, el título, la técnica, si es color blanco y negro, las dimensiones, el año, las notas, el registro, la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle, y lo hablábamos también con Domingo ayer, la pura técnica, por ejemplo, ya es un tema de debate. Porque ¿cómo se clasifican las técnicas? Entonces aquí viene lo que hablaba yo del árbol, de estos fondos, subfondos, secciones, subsecciones. ¿Cómo se clasifican las técnicas? Si se inventa una técnica nueva, con un nombre nuevo, ¿dónde la vamos a ubicar? ¿En qué subfondo, en qué subsección va a estar? Y este tipo de temas que pueda que para el público en general quizás parezca un poquito engorroso o tal vez innecesario, es fundamental porque tiene que ver con la filosofía o con la política del arte que está detrás, o sea, con la mirada que uno tiene frente a la obra, en este caso al grabado, pero también puede pasar con la fotografía, con la pintura, con el collage o con el objeto de arte. Quiero decir, la obra como tal es una realidad compleja y en ese sentido la clasificación también es de alguna manera un punto de vista, una mirada frente a la obra. Y eso implica una selección, una opción, tomar partido, asumir una postura. Yo lo veo así. Entonces es muy interesante porque desde el 2007, sobre todo en la colección, gracias al trabajo de Viviana, que ha sido fundamental, hemos tenido un permanente diálogo, y después se suma Ismael, complejo en términos de cómo podemos solucionar los problemas que la colección nos está planteando permanentemente en la clasificación. Y luego viene Domingo ayer y me plantea una situación aún más compleja. Me dice, oye, pero no solamente al interior de la institución. Después nosotros tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las instituciones para ver qué lenguaje común, qué tesauro de este asunto hacemos. Porque si tú estás hablando de una técnica, me dicen, y la clasificas como una forma de litografía, y nosotros lo clasificamos como una nueva técnica, se nos van a empezar a cruzar los datos y no vamos a coincidir. En definitiva, entonces, se trata de un problema de educación artística, de un problema de poner en valor una colección, porque para poder ponerla en valor hay que asumir una postura y hacer este tipo de definiciones. Y en la definición, para decirlo en forma positiva, está la trampa. O sea, en la definición lo que hay es ya la elección, la postura, la crítica. Entonces, es un tema que yo creo que va a responder el Museo del Grabado, precisamente, el Museo Universitario del Grabado. ¿Por qué? Porque va a generar las instancias para debatir estos problemas, ¿no? ¿Cómo se clasifican las obras en definitiva? ¿Qué técnica es una nueva técnica? Yo, por ejemplo, le decía ayer a Domingo, para mí lo fundamental son los procedimientos, no las materialidades. ¿Ven? Entonces, ya hay una postura ahí. Yo, para mí, lo fundamental no es la materialidad, sino el procedimiento. Quizás venga otro grabador, otro profesor, otro experto, no sé, alguien que conozca el tema, que diga, no, en realidad lo fundamental es la materialidad y luego viene el procedimiento. ¿Me entienden? Un poco lo que quiero plantear como deuda o como tarea futura para nosotros en la colección, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad social, lo que decía Melissa, poder ponerle en valor y para que la gente pueda realmente acceder a ello, va a implicar este doble trabajo de clasificación, pero también de definición. ¿Qué entendemos por grabado? ¿Qué entendemos por cada técnica, por cada subtécnica? Y para que vean lo complejo que es esto en relación exclusivamente al tema, al ítem
al cuadradito que hay que llenar, que es la técnica respectiva. Y sobre todo, después del aporte de don Guillermo Núñez y de otros artistas contemporáneos que gustaban de crear obras híbridas, mixtas y de combinación, el desafío es bastante mayor. Y el arte contemporáneo, como dice Alberto, es un arte de transferencia, es un arte de desplazamiento, y en ese sentido el desafío aumenta. O sea, cada vez los criterios respecto a clasificación van a sufrir estos embates o si se quiere, estas reformulaciones. Lo cual, en una obra viva, se agradece porque de eso se trata. Pero desde el punto de vista de la clasificación nos genera algunos dolores de cabeza, y por eso creo, y espero que me entiendan, es un poquito el desafío de estar en una institución tan dinámica como lo es el Museo Universitario de Grabado. Eso es lo que les quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y en la secuencia de estas intervenciones, Melissa, Domingo, yo creo que estamos ante un momento sumamente privilegiado de esta conversación y por supuesto, a propósito cómo se ha ido revelando en este encuentro, en términos de lo que es la práctica del grabado, que tiene esta dualidad de lo individual y de lo colectivo, a diferencia de otras prácticas artísticas, porque el grabado tiene una instancia en lo que es la dinámica del taller, y a efectos de resumen y abierto a pregunta y a que establezcamos una reflexión, me parece nuevamente, y disculpen, volver sobre lo señalado inicialmente, la importancia de los afectos, y desde la importancia de los afectos volver sobre Roser. De Roser, entre otras cosas, y disculpen lo autorreferencial, tuve el privilegio, y esto es a propósito de las filiaciones. Me encontraba en octubre del año 2019 en una exposición que había de grabado en la sede de la Universidad de Talca en Santiago, en la calle Quevet, y esas maravillosas causalidades. Yo estaba con otro académico y mi hija, y coincidimos con que estaba entrando a esa exposición Roser, y Domingo también va a valorar este elemento, con Isabel Caguas. Y tengo esa fotografía que tomó mi hija y la asocio con otra obra de Roser Brook, que es precisamente un grabado donde una madre y una hija está hilvanando, deshilvanando una madeja. Y desde ese punto de vista es muy interesante, yo creo, la historia del grabado desde esa situación. Y por cierto, para darle paso a ustedes, yo creo que tomar dos imágenes. Uno, esta suerte que han ido dibujando desde su memoria, desde su historia, de sus prácticas, lo que podríamos llamar el árbol de la memoria del grabado. ¿Y por qué hago este alcance? Precisamente por una foto de Bogborovich, donde en el patio, ¿no es cierto?, de Delia del Carril, más conocida como la Hormiguita, nos arma una primera imagen. Y yo creo que es sumamente también interesante lo que ha señalado Jorge, los desafíos de la clasificación, y eso simplemente por deformación, traer a este espacio de conversación ese texto de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, donde precisamente lleva como subtítulo La arqueología del saber, donde él trabaja desde dos citas a propósito del idioma analítico de John Wilkins, que es un cuento de Borges, donde está precisamente el tema de la
clasificación. Y yo creo que efectivamente, como señalaba Jorge, el problema de, y lo que nos convoca, el valor patrimonial de los archivos de arte y la responsabilidad de su preservación, es que cuando hablamos de patrimonio, y para cerrar mi intervención y dejarle a ustedes que les sirva de motivación, el patrimonio no es algo estático, ¿no? Es decir, el patrimonio es efectivamente una memoria que permanentemente tenemos que activarla, y tal como señaló Jorge, no es menor en el contexto en que estamos estableciendo esta reflexión, que es desde un museo universitario del grabado. Y el papel que le cabe a un museo de universitario es la investigación, la documentación, la difusión. Expresión que se usaba anteriormente en el sistema universitario, que era la extensión cultural, y que hoy es la vinculación con el medio, y mucho más especificado lo que son las instancias de mediación. Entonces, desde ese punto de vista, como universidad, y lo digo también, desde una universidad local, estatal, regional, es sumamente relevante el papel que estamos cumpliendo, porque también en este árbol es muy importante señalar esta triangulación Santiago, Concepción, Valparaíso. Sé que hay otra subescena, hay en Valdivia, en Temuco, en el norte, me puedo olvidar de alguna, y eso también nos coloca en una situación, y con esto termino, cómo las clasificaciones se tensan o se desdibujan, en el sentido que siempre una historia del arte chileno se ha armado desde la pintura, desde la escultura, y ¿por qué no hacerlo desde el grabado? Dejo abierto y como tema de debate. Los invito a que hagan sus intervenciones, complementaciones. Yo quisiera decir algo cortito. A mí siempre me ha hecho ruido y me parece un tema de reflexión, ¿eh? Y lo voy a decir como una crítica. Que en Chile exista una asociación de pintores y escultores. ¿Y dónde estamos los grabadores? Por decir, ¿no? Hablando a grande línea, ¿no? La PECH, ¿no? Pintores y escultores de Chile. Yo siempre les tiré la talla porque son muy, muy amigos los colegas que están ahí. Les dije, oye, ¿y los grabadores? Y la respuesta que me dieron, el que estaba entonces, Cheliu, me dio una respuesta muy curiosa, me dijo, es que ustedes pelean mucho. Pero bueno, el tema interesante es que para mí ahí hay un tema que nos está faltando, que es generar una especie de asociación gremial de grabadores, porque también tiene que ver con lo que Alberto dice, o sea, el tema del desafío de la clasificación pasa por ponerse de acuerdo en muchos niveles. Yo creo que este es un tema pendiente. Eso. Melissa. Bueno, yo creo que este es un momento que hemos aprovechado como para hacer catarsis de las frustraciones y de los anhelos que tenemos y que hemos tenido en el trabajo, ¿cierto? En nuestra experiencia y partiendo de lo que usted dice, profe, sobre por qué no hacer una historia a partir del grabado, creo que es importante dejar como esta noción de que hay que empezar a generar, perdón, hay que empezar a documentar precisamente el grabado, porque como ya lo decía, una de las dificultades que tenemos en la documentación del CEDOC es que la que existe no necesariamente está completa para poder permitirnos llegar a extensamente a generar esta historia del grabado. En algunas ocasiones he hablado con personas del ámbito de las artes, no necesariamente el grabado, y no les importa, por lo que me dejan ver, no les interesa mucho en dejar esta documentación.
Entonces, ¿cómo hacer para que los artistas también entiendan que quizá en este momento para ellos no es tan relevante dejar el documento de lo que generan, de lo que hacen, de sus mismos catálogos, de su mismo currículum, pero que sí es una herramienta y una fuente para que a futuro y a futuros investigadores les va a servir bastante, ¿cierto? Entonces yo creo que generar como esta conciencia, empezar, no sé cómo podríamos hacerlo, una campaña, no sé de qué manera lograr que podamos encontrar esto. De hecho, en el archivo nos hemos encontrado bastantes veces con donaciones de obras, pero que vienen sin siquiera el currículum del artista que dona, ¿cierto? Entonces creo que queda como esta falencia y que es algo que hay que poder solventar y empezar en lo que trabajar para poder llegar a generar esta historia del grabado que tanto anhelamos, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, Domingo. Yo quisiera dar algunos puntos cortitos. Bueno, primero decirle a Jorge que mientras conversaba pude ver que en el archivo del Taller 99 hay 15 obras de él, por si acaso. Lo que habla de que la dinámica de ir informatizando, ordenando, clasificando, permite esto, es decir, datos como eso, es decir, tenemos 5 premios nacionales, tenemos 11 nacionalidades, o sea, y eso empieza a ser, tenemos 60% mujeres versus 40%, que es un tema de género, que en general en todos los colectivos artísticos mundiales, históricos, siempre los porcentajes son distintos, ¿no es cierto? Quizá hoy día ha cambiado un poco, pero el hacer fluir la información permite también hacerlo más cercano. Y en lo último, bueno, eso a partir de... Yo también coincido con Jorge, que también siempre he dicho ahí, o he estado con la gente de la PET diciendo que le falta un par de letras que tenía que ver con el grabado, porque si no es como una cosa incompleta. Y yo quería destacar, por lo menos, dado que estamos en la semana que despedimos a Roser, el libro que es bastante reciente, que se hizo en el Taller 99, porque se hizo un libro que es específicamente de la obra de grabado de Roser. Y yo sé que incluso, por lo que he escuchado, algunas ronchas estuvieron ahí con los familiares, etcétera, porque solo grabado, o sea, siempre está esta cosa de que todavía hay gente que piensa que el grabado tiene es un arte menor, que la fotografía, esto de ponerles como valores y darle topografía a las cosas, que es una brutalidad cuando hoy día todo es arte y cada vez vemos cosas más insólitas que llegan a ser arte, ¿no es cierto? Entonces, el libro La Roser, que yo creo que es un tema que hay que tener, es un libro que trabaja en la clasificación y registra toda la historia de la obra de grabado de Roser. Sé que fue una tarea titánica, porque las obras, como ustedes también han dicho, están por ahí, vuelan, ya la gente las tiene, no se sabe, entonces llegar a conseguir juntar, no sé bien cuántos grabados son, pero es un tremendo libro, habla de esta recopilación de una obra, en este caso de grabado, y ponerla en valor y ponerla disponible para la consulta, etc. El libro El Taller de los 60 años también hace un poco lo mismo, pero son dos pequeños caramelos de que van en el sentido positivo de lo que hoy día hablábamos, para que no sea solo lamentarnos de la precariedad de nuestras colecciones, como decía Melissa. Entonces, yo diría que, bueno, estamos avanzando. Me gustó mucho la conversación. Ayer justo tuvimos una conversación con Jorge que le pedíamos un poco SOS con el archivo y terminaba efectivamente un poco casi para la risa porque nosotros tenemos una exposición en una semana más en la Casa Lo Mata, que es un espacio bastante interesante para exponer. Y de creativos que nos pusimos... dentro de talleres que hay un taller que le inventamos un nombre. Entonces, porque cómo íbamos a hablar de taller, de ecograbado, este tema, y le inventamos tetragrafía. Entonces, cómo nosotros mismos vamos poniendo las trampas para después los clasificadores y los archivadores.
Entonces nos reíamos porque esa, Jorge me contaba algunas anécdotas de peleas entre Neves y Antunes y no sé qué otro artista que decía, no, esto es, no sé, Punta Seca, no, esto es, o sea, realmente lo, no es de extrañar que sea difícil clasificar, ordenar y ir bajando a dejar estos temas. Y los artistas lo hacemos más difícil, ¿eh? Yo me tocó hace una semana ordenar mi taller y yo mismo no tengo idea la mitad de las obras cuando las hice. Yo creo que nosotros mismos vamos haciéndole muy difícil la pega o asegurándole la pega a los clasificadores del futuro, ¿no? Pero podríamos hacerla más fácil. Bueno, yo con eso los despido y simplemente decirles que lo que ustedes han hecho en el museo en Valparaíso es fantástico, ¿eh? Realmente lo visitamos y quedamos impresionados, es de marca mundial, es de una calidad superior y yo creo que ustedes están a la cabeza de empezar, como decíamos ayer, de tener estas conversaciones para ir homologando criterios que ayudan a todos. No te vayas todavía, Domingo. No, no me voy, pero me caigo. Precisamente en ese carácter colaborativo, colectivo, en este proceso que estamos iniciando y como señalaba anteriormente, es parte de la misión de nuestra casa de estudio. Por responder de algún modo a propósito de otra intervención y de las prácticas que hemos experimentado dentro del desastre que ha significado esta pandemia y también un aprendizaje de lo que es la dimensión en línea de lo virtual, porque piensen, no es menor, puedo decir, acá arriba, en el sector izquierdo, tenemos una señal que dice grabando. Y como yo señalaba, a propósito de los días de pantalla, por lo menos la pantalla que yo tengo son 5 cubículos, lo que es una serie, es una edición. Entonces, el grabado se activa, adquiere otras dinámicas, significaciones. Y con esto quiero mencionar a dos comentarios que nos han llegado a través de Facebook, ¿qué implica esta experiencia de la virtualidad, de la digitalización? Y nuevamente por deformación académica, recordarles y ver cómo piensen ustedes en un texto que escribía en 1935 Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y esa obra partía con una cita de Paul Valéry, que ese texto de Paul Valéry está en Piezas de Arte, en que aludía cómo desde la distancia llegan a nuestros hogares, y piensen lo que ha significado hoy en pandemia, todo el delivery que llega a nuestra casa, y desde ese punto de vista desde una lectura, si se quiere, más coyuntural, contingente, qué reflexión les merece sobre qué escenario estamos vivenciando y cómo el grabado va a seguir desarrollándose. Para dar respuesta a ese alcance que nos ha llegado a través de Facebook. ¿Qué pueden decirnos a propósito de ello? Yo quisiera decir algo. Bueno, uno de los temas que se han abierto en el ámbito de grabado es actualmente en Internet están desarrollándose galerías virtuales, pero no solamente para el tema de exhibir o vender obras, sino algo mucho más interesante, que es la utilización de software y programas para realizar dos tipos de operaciones. Uno es crear grabados virtuales que se vendan y se comercialicen en Internet, que eso es una tarea muy interesante,
Yo estoy trabajando un poquito en eso. Ha sido una sorpresa poder crear imágenes usando software, pero que luego se comercialicen por internet. Y para eso es la segunda pata, digamos, lo que está pasando, y es que esa obra, tú le puedes encriptar unos códigos que la hacen única y que permiten entonces controlar su difusión. Y entonces pasa a ser obra múltiple en un sentido y única en otro, es una cosa muy curiosa, muy rara, pero al mismo tiempo eso permite la ampliación de los espacios de difusión, porque junto con los mercados del arte, que tiene que ver con la parte económica, está también la visibilidad de la obra como tal, obra que se crea completamente por medio de software y que luego se comercializa a través de otro software. Entonces eso es una cosa muy curiosa, porque el espacio virtual está, y esto a raíz de la pandemia, está generando además un nuevo tipo de grabado. No es que se inventó ahora, pero se está potenciando a raíz de esto mucho el grabado virtual, y es toda una dimensión de la infografía nueva que yo creo que le va a dar un gran impulso a esa forma de arte, a esta forma de grabado. Eso. O sea, yo puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido en el taller 99, que al igual que todos los artistas, todos los talleres, como que esta pandemia nos cayó como un balde de agua encima. De hecho, paró proyectos, paró iniciativas, y en un minuto aparece como esta, que se hace, ¿eh? Que yo creo que es como una buena, es la parte buena de las tragedias, como el espíritu del chileno que separa el terremoto y de los maremotos. Y se generó una galería virtual, que yo creo que el grabado permite la transferencia y el traspaso por delivery o por correo. Y la experiencia ha sido bastante positiva, ¿eh? Partimos, de hecho, varios no estaban muy convencidos, y al poco andar ha sido una tremenda experiencia de difusión de arte y de las personas que están interesadas en el arte, en tener, conocer, saber, coleccionar la colección, que finalmente también es algo que está tan asociado con la clasificación, la conexión que tiene, esta pasión que despierta el juntar y tener y valorar. Entonces, durante la pandemia ha funcionado bastante bien esta iniciativa, que partió tímida y que hoy día casi se ha consolidado. O sea, no sé la cifra, pero creo que el año pasado al conjunto de los artistas vendieron más obras vía online vía digitales que lo que normalmente se vendía. El taller funciona una pequeña oferta de grabados, tanto consolidados como de los artistas y de los actuales miembros. Pero esta herramienta permitió también salir de que los clientes fueran solo, o los interesados fueran solo, un pequeño grupo que era cercano, que conocía el taller. Empezaron a aparecer clientes y grupos de personas muy diversas, de distintas ciudades. Entonces ya no era solo Santiago, incluso de fuera del país, una cosa muy nueva. Y a la inversa, a mí me encanta el rastrear galerías y cosas del arte. Uno se da cuenta que efectivamente el arte se desmadró un poco de donde estaba contenido por los curadores y por las galerías, y hoy día es una cosa mucho más transversal, ¿no? Y uno se sorprende que a veces fuera de Chile un grabado de mata es más barato que en las galerías chilenas, por decir un ejemplo cualquiera, y que uno podría tener un grabado de algún gran grabador que uno pensaba que era imposible, lo puede tener, que es como... Entonces, yo le veo un potencial, si es que lo usamos bien, a esta vía, genial, ¿no? No la buscábamos, pero apareció, y yo creo que hay que saber usarla, hay que estar en los tiempos. Yo creo que también esto se cruza con nuestro grito o necesidad de digitalizar, y también que la biblioteca y las muestras tengan algún nivel de,
de acceso remoto digital. Bueno, yo quiero decir algo cortito respecto a eso, y es que hace algunos años existía como este debate en torno al museo virtual y al museo físico, ¿cierto? Como si fueran dos enemigos y había que tomar partido por uno o por otro. Ahora se ha llegado al uso del término de museo online, que como que lo que hizo fue unificar y de alguna manera se convirtió no en el enemigo del museo, sino precisamente en un complemento y en una extensión del museo físico. Y ahora este contexto que estamos viviendo de pandemia nos ha llevado a ponerlo en adaptarnos y a ponerlo en ejecución y a ver de qué manera sirve precisamente el conciliar antiguas peleas, ¿sí? Entonces, como eso, hay que adaptarnos al momento porque no podemos quedarnos encerrados, quietos e inmóviles, creo yo. Bien, gracias Melissa, Jorge, Domingo. A propósito de que la experiencia de la pandemia, desde mi perspectiva, creo que una de las percepciones significativas que hemos experimentado es el tema de la temporalidad. No es menor, ya estamos completando nuestra hora y media de conversación, y como bien saben ustedes, la característica de esta mediación es la velocidad, es el que tiene otra, lo que tiene menores caracteres de los tiempos. Y a nombre del Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, quisiera agradecer su participación, su complicidad. Domingo, me imagino que tú sabes que además en el directorio del Museo Universitario del Grabado está Isabel Klaus, lo que da cuenta también de la filiación de un trabajo colaborativo, situación que hemos aprendido también en tiempos de pandemia, es decir, frente a esa obsesión del individualismo, se nos ha hecho más necesario el trabajo colectivo, y en ese sentido vuelvo a dos personajes sumamente clave. Uno, por cierto, el privilegio que tenemos de contar con la colección y cómo se ha ido ampliando al trabajo, a ese gesto solidario de generosidad de Carlos Hermosilla en el año, ¿no es cierto?, 92, cuando cede a nuestra casa de estudio. Y para cerrar, creo que todos participamos de ese espíritu. Si hay algo, entre otras cosas, que caracterizaba a Roser, era precisamente su generosidad. Así que nuestro homenaje para ella, y en este contexto de entender que el patrimonio no es algo estático, sino que es una experiencia de activación de las memorias. Así que agradecimiento en esta ocasión. Se ha mencionado también, dentro del museo hay un importante aporte de Guillermo Núñez y de otros y otras. Y por cierto, tarea para la casa, que la estamos pensando como Museo Universitario del Grabado en nuestras investigaciones, un detalle que no es menor, el papel de las mujeres en la práctica del grabado, que es un desafío que tenemos. Así que nuevamente darles las gracias, Melissa, Domingo y Jorge, por esta conversación. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Gracias, Melissa. Hasta luego. Gracias. Domingo, gracias por participar. Que estén muy bien. Y nos volveremos a ver en este proceso de seguir aprendiendo y conociéndonos. Ya pues. Saludos, chao. Sebastián, Eric, a todos, a todas. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.
Thank you.